un roble tambor. Para los famosos siempre es terreno peligroso que le pregunten por su vida sentimental. Si no me cree, vea cómo reaccionó la jovencita Maite Orsini cuando la interrogaron sobre el amor. Sí, no, Maite, ¿no estás poloneando? Como con 6 minutos. ¿Y quién es Vicente? Nos dijeron Vicente. Oh, no, mentira, no. ¿Quién es Vicente? ¿Te traicionaron, Maite? Yo no fui, un departamento de sapos en la calle, nosotros tenemos el doble. Puros periodistas viejos, Maite, mire la cámara, por favor. Maite, no del dorso, mi amor. Olvídalo, cuéntale quién es José Antonio mejor. Parece que Vicente no le gustó. Oye, todos simpáticos los cabritos estos, ¿no, Cecilita? Ya, dese vuelta de golpe. Ya pasó. Ya se fue toda la gente. Se fue el público. Oye, pero es una showgirl de película. Simpático los niñitos. Ya, pues. Ya. No, Maite. Venga, está servida la comida. Vamos a comer. No, me voy. Venga, el brazo mío. Ya, ya. Nunca nos había pasado esto con un invitado. No, no quiero. ¿Ya? Upa, venga. Upa. Ya, Vicente no existe. Se llama Claudio Marcelo. Y mira que es. Está llamando una soltera, Alvarito. Ya. Ya, tranquilo, Maite. Venga, ya.